Hola, mi nombre es Arlen López, soy emprendedora y propietaria del gimnasio La Liga Fitness Center. Arlen es una joven emprendedora que rompió el esquema tradicional de trabajo y decidió emprender su propio negocio. Yo, como muchas personas, antes trabajaba en un lugar, trabajé ahí por muchos años. Llegó un momento de que ya ese capítulo lo tenía que cerrar y a pesar de que me fui de ese trabajo sin tener otro trabajo, durante esos meses comencé a ver las posibilidades de tener mi propio negocio. Y muchas veces las cosas suceden por casualidad. La Liga Fitness Center es un gimnasio que anteriormente tenía otro propietario que puso el local en venta, por lo que Arlen decidió adquirirlo. Este gimnasio ya existía, pero el propietario estaba buscando cómo venderlo porque no le iba muy bien. Entonces, a mí me surgió la oportunidad de poder adquirirlo y mejorarlo. Actualmente, esta emprendedora le va muy bien con su negocio. Sin embargo, ha enfrentado muchas dificultades que la han hecho crecer junto con su emprendimiento. Uno de los retos más complicados fue de que tratar de no ver las cosas muy complejas. Hay veces emprender, uno mira las cosas demasiado complejas, que tenés que tener una cantidad grandísima de capital, y hay veces una forma gradual de ir creciendo poco a poco te ayuda a llevar de un sueño a una realidad esa idea. Este emprendimiento tiene como finalidad ayudar a las personas que desean sentirse saludables y en forma. Enfocarte en las cosas positivas es primordial. Si te enfocas en cosas negativas, que la gente te dice no se puede, es muy complicado, no me gusta la idea, entonces si solo te enfocas en las cosas negativas, no vas a poder llegar a hacer realidad tu emprendedurismo, sino que enfocarte en lo positivo y echarle ganas. Superar sus miedos y tener fe han hecho de Arlen una emprendedora exitosa, lo que la ha llevado a aprender algo nuevo en su proceso. Los primeros meses fueron difíciles porque era un gimnasio que estaba en muy malas condiciones, tenía muy pocos clientes. Entonces, a pesar de que está en un lugar sumamente bien ubicado, pero es los primeros meses de entrenar al personal, mejorar, volver a animar al cliente, enamorarlo, que regrese y que se quede. Los primeros meses, aguantar esos meses son sumamente difíciles. Pero una vez que pasa esa curva de aprendizaje y se estabiliza tu negocio, eso es lo más importante, poder aguantar esos primeros meses que tenés que echarle muchísimo trabajo para estabilizar. Yo les digo algo, dar ese primer paso es difícil, pero una vez que lo haces, y como les digo, aguantar esa curva de aprendizaje, una vez que ya pasaste eso, no hay vuelta atrás. Regresar, no hay mayor beneficio de que ser tu propio jefe, tener algo propio, ver cómo vas creciendo, tener esa a veces hasta estabilidad. El cuidado de las maquinarias y el buen servicio caracterizan este gimnasio, que espera con el pasar de los años extenderse a lo largo del país. Elizabeth Blandino, Voz TV.